Noche Lunar. King 223. Polariza con el fin de soñar, estabilizando la intuición. Selló la entrada de la abundancia con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la visión. En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes, 1 de enero del 2018. Comenzamos el primer día del calendario gregoriano 2018 con la noche lunar. Ka Akbar. El Kin 223. Estabilizamos, prestamos atención a los desafíos para mejorar nuestra comunicación, prestar atención a nuestra dualidad, prestando atención a nuestra sombra, nuestro lado de noche, siendo más intuitivos, prestando atención a los sueños. Akbar, la noche, es el sello solar número 3 de los 20 sellos solares mayas. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, paz, entendimiento. La noche nos recuerda que pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo, soñando. En la cosmovisión maya, los sueños son viajes astrales. La gente compartía diariamente sus sueños. Sabían que les brindaban guía. No es fácil a menudo decodificar el lenguaje de los sueños. Sin embargo, con una intención clara, paciencia, podemos obtener entendimiento. Lo primero, cuando despiertas, ¿qué sensación te dejó tu sueño? Paz, armonía, ansiedad, miedo. Esto nos dice mucho cómo estamos vibrando. Muchas de nuestras sombras, de nuestro lado de noche, se ven manifestadas en nuestros sueños. Por ejemplo, si eres una persona colérica, constantemente iracunda, es probable que sueñes que alguien se molesta contigo. No solamente somos nosotros en el sueño, cada persona son partes de nosotros mismos. Akbar nos invita a usar más la intuición, especialmente este año, ser más intuitivos. Se nos ha condicionado a ser muy mentales, lógicos. La intuición es el sexto sentido. Entre más la usamos, más la desarrollamos y menos nos falla. ¿Cuántas veces has intuido en una situación hacer algo o no hacerlo, pero la mente entra inmediatamente y nos cambia de parecer? La noche es la abundancia material y espiritual, recordándonos que la verdadera abundancia material no es tener millones de dólares en el banco, saber que realmente nada nos falta, el universo siempre nos provee lo que necesitamos.
La noche nos pide que sanemos. Es en esos momentos cuando vamos a dormir que realmente comenzamos a tener paz. Tan importante en estos tiempos de cambio, nos brinda paz. El tono número 2 es el tono K, lunar, de los 13 tonos, los dos puntos. Nos recuerda el par de opuestos, especialmente en esta onda encantada de el viento, que es la dualidad, prestar atención a nuestra dualidad, nuestra luz, nuestras sombras. Las sombras no son malas y al reconocerlas podemos integrarlas. Encierran el mayor potencial de luz. Polarizar. A menudo nos polarizamos, nos vamos al par de extremos. El polarizarnos nos ayuda a identificar los obstáculos. Nos recuerda que no es blanco ni negro, es gris, es el camino del medio. Nos guía el águila, amén, el sello solar número 15, el poder de la visión. El águila surca en las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí, en el plano terrenal. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Estás pasando alguna situación densa, cambia tu perspectiva. Usualmente nos enfocamos 80% en el problema y 20% en la solución. Invertir, enfocarnos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. El águila es el servicio planetario, recordándonos que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos nuestros dones, nuestras virtudes al servicio de los demás desinteresadamente, cada acto se vuelve un acto de sanación. Todos nos beneficiamos. Hay dos caminos, servicio al ego, servicio a los demás. La mayoría solamente brindamos servicio al ego. Nos interesa nuestro beneficio personal o quizás nuestra familia de sangre. De ahí en fuera no. Aprender a decir no aspectado en sombra. El águila nos puede costar decir no cuando lo sentimos. Ser asertivos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Al fin de cuentas, tratamos de agradar y luego resulta lo opuesto. Entonces, sí es sí, no es no. ¿Te cuesta decir no en ocasiones a alguien? No te molestes ni te pongas sumiso, compártelo. Especialmente con esta onda encantada de la comunicación. Podemos decir lo que queramos, tiene que ver mucho el tono. Si controlamos el tono, podemos decir lo que queramos. Continuando en el segundo peldaño de la onda encantada de el viento magnético. La comunicación. Prestar atención a nuestras palabras, pensar bien antes de hablar lo que vamos a decir. Estos 13 días va a ser de gran ayuda porque empezamos el calendario gregoriano y en verdad cuando mejoramos la comunicación mejora nuestra vida. Es de sabios guardar silencio. A menudo el silencio comunica más que las palabras. Inténtalo en tu relación. A menudo nos cuesta porque somos muy emocionales. Y si alguien nos dice algo que no nos gusta, lo primero que queremos hacer es atacar. Y nos sentimos bien en ese momento, pero es una energía vacía porque luego nada más causa conflicto. Entonces, pensar bien, prestar atención a nuestra dualidad para hacerla consciente. Iniciamos el año siendo conscientes.
¿Cuáles son mis aspectos en luz y en sombra? Todos tenemos sombras, pero las negamos. Si alguien nos dice nuestras sombras, hasta nos molesta y nos defendemos y no soy así. Hey, ok, soy así. Lo voy a hacer consciente porque las sombras no son malas. El conflicto se da que al no reconocerlas nos hace reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente a las situaciones. Y si seguimos reaccionando inconscientemente, vamos a seguir produciendo los mismos resultados y nada va a cambiar. Por eso el trabajo del autoconocimiento es un trabajo constante de autoobservación. Todos momentos, pensamientos, cuando te molesta algo, ¿por qué me molesta? Buscar la raíz y entender no molestarnos. Pero es trabajar en nosotros. Si te interesa el autoconocimiento y te gustaría mejorar tu vida, tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Conoce tus dones, retos, desafíos, propósito. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor, sobre todo entendimiento. Feliz Año Nuevo 2018. Que realmente logres hacer lo que amas. Ha llegado el momento de realmente vivir. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.